Oh, quiero qué racita. Continuamos con una segunda parte. Pues de hoy es un viernes 28 de julio del año 2023. Y son las 9:31. 9:31. Y si quiere pasar ahorita por el puente internacional Paso del Norte, pues ahorita es cuando vengas, está solo. No hay gente. Así que véngase por el puente internacional Paso del Norte. Solo, solo. Ahí está, mire, bienvenido a Ciudad Juárez, Chihuahua. Pues aquí ya llegamos aquí a otro punto, mire, aquí estamos aquí. Aquí es donde salen los carros del túnel, que vienen de la 16 de septiembre y que le dan a la derecha Avenida Juárez para agarrar el puente internacional Paso del Norte. Mire. Entonces, mire, para que mire dónde nos encontramos. Saludos, saludos, raza. Saludos, saludos. Puro Juárez. Saludos, burrito. Buenas noches. Mire, acá está el túnel, mire. Acá donde entran los carros de la 16 de septiembre. Mire, nomás para que mire dónde nos encontramos, ¿eh? Pues ahí está solo el puente, mire. Ahorita para cruzar la frontera, véngase aquí por el puente internacional Paso del Norte, ¿eh? Ahí está. Mire, solo aquí. Solo que está aquí en la Avenida Juárez, ¿eh? Mire. Mire, por allá está el edificio donde está pintada el mural, el dibujo, la pintura de Juan Gabriel, mire. Dice, felicidades a toda la gente que está orgullosa de ser como es Juan Gabriel. Otra vez, las letras que están abajo, estoy leyendo las letras que están abajo, al lado derecho abajo. Felicidades a toda la gente que está orgullosa de ser como es Juan Gabriel. Ahí está, mire. Y ahí está el túnel, mire. Ahí los carros vienen de la 16 de septiembre, mire. Y aquí entran ya a Avenida Juárez para agarrar el puente internacional Paso del Norte. Eso si van a cruzar la frontera, los que van a cruzar, si no, aquí los que vienen aquí al centro, a las cantinas, a las barras. Creo que entonces vamos a seguir aquí, vamos a seguir caminando aquí por aquí, mire. Mire, Bar El Sinaloense, aquí está otro salón de bailes, mire. Bar El Sinaloense, salón de baile, Sinaloa. Aquí sí tienen música en vivo, tienen aquí música, grupos en vivo, ¿eh? Entonces ahí para que sepan. Mire, ahí también ahí tienen para que se venga aquí al sinaloense a bailar, ¿eh? Mire.
Mire, bar, salón, bailes, sinaloense. Y luego acá también están los taquitos, mire. Esta noche cena Pancho, tripa, pastor, viste. Ahí están los taquitos, mire. También, mire, y luego ahí está toda la salsa, las salsitas, los limones, las verduritas. ¿A cómo el orden? ¿70? Ándele, ¿de qué tiene, dijimos? Pastor. Tripa, pastor y bisté. Eso es todo. ¿Y cómo se llaman los taquitos? ¿Esta noche cena Pancho? Esta noche cena. Así llaman los taquitos esta noche. Cena Pancho, y ahí está, aire, los taquitos para que. Y luego la salsita, las verduras, todo para que se sirva al gusto, para que no ande ahí con que, ay, que la chingada, que no. No me echó salsa, no me echó limón aquí, al gusto, chingado. Ándele, pues. Ya está. Todos seguimos, Siri. Vamos a seguir, racita. Pues para que miren cómo está la cosa, ¿eh? Ahí está el bar sinaloense. Tocan música. Música en vivo, ¿eh? Y esto es Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Un viernesito, ¿eh? Viernes 28 de julio del año 2023 y son las 9:38. Buenas noches. Y ahí seguimos, racita, miren, ahí seguimos. Para que mire cómo está la cosa aquí. Y de aquí venimos en la avenida Juárez y aquí vamos a topar en esta calle que es la 16 de septiembre, pero ya aquí esto es peatonal. Aquí ya no pueden andar en carro. Mire. Esta es la avenida de la 16 de septiembre. Para que mire cómo está la cosa. Mire, vamos a darle para acá para la Catedral de la Virgen de Guadalupe, que se venera el 12 de diciembre. Entonces, ahí vamos, recita. Y haga de cuenta que aquí vamos en la 16 de septiembre y haga de cuenta que aquí es una calle peatonal, pero abajo es un túnel. Y abajo ahí está la carretera, también corre la calle la 16 de septiembre, pero corren los carros. Y esto es como un resuello para que entre el aire, ya ve, para que. Es como un resuello para que entre el aire, ya ve, porque es un túnel abajo. Sigue la calle 16 de septiembre por abajo, por un túnel. Entonces estos son como resuellos para que entre el aire, para que entre el aire. Y me estoy viendo como que hay puestos allá. Pero yo creo que hay como un evento así de algo. Y son por eso esos puestecitos. Algún evento que hacen, ya ve, así durante el año, ya ve que de repente hacen como un evento. Y de aquí está una. Este como restaurante. Ya tiene. Ya es viejo, ¿eh? Café La Nueva. Entrala. Café La Nueva Entrala. Restaurante. Y allá, ahí por ahí dice, mire. Ahí está, de avenida 16 de septiembre. Y Café La Nueva Entrala. Desde 1958.
Mire, y aquí está como otro resuello. Este es otro resuello. Es que abajo. Abajo hicieron como un túnel. O sea, escarbaron, ya ve, hicieron como un túnel. Y es como un resuello, pues, para que entre el aire. Ahí en el túnel. Mire, y aquí andamos aquí. Aquí en la zona centro, mire. Los que vivieron en Juárez, yo creo que se han de acordar. Mire. Y aquí vamos a llegar a la catedral. Y todavía están prendidas las luces. Mire. Ahorita todavía es buena hora, mire. Qué bonita se mira la catedral. Y aquí está bien a gusto la gente agarrando el fresco ahorita en la noche, porque está el calorón con madres. Y de aquí está Germán Valdés Tintán, mire. Germán Valdés Tintán, ¿eh? Ya ve que lo hemos reconocido en las películas mexicanas. Y Germán Tintán, ya ve, nació en México. Pero se vino a probar suerte aquí a Juárez y aquí la pegó. Aquí la armó. Y de ahí está aire, ¿eh? Ahí está como fumándose un cigarro y con su traje. Y con el traje de Pachuco, ¿eh? Nomás le faltó el sombrero. Nomás que aquí no le pusieron el sombrero como para que se mirara bien la cara. Pero está con su traje de Pachuco, Mire, ahí están las letras, a ver qué dice. Dice: esta escultura en homenaje a Tintán fue elaborada por el escultor cubano José Villa Soberón bajo el patrocinio de la empresa Sounds, agosto del 2001. Ahí está. Y ahí está la fuente, mire. Hasta le dieron de prenderla, echarle agua. Pachase uno ahí, una remojadita. Con este calorones acá. Con estos calorones acá que pasan acá en Ciudad Juárez. Y ya por acá está la catedral. Y de acá está la palomita esta, como el Espíritu Santo también. Mire. Paloma de la esperanza. La esperanza es la hermana del sueño, del alivio, de vivir. Sus alas se extienden al cielo como una exhalación, abrigando el deseo de que mañana todo será mejor. Inaugurada por licenciado Enrique Serrano Escobar, presidente municipal. Escultor Pedro Francisco Heroica, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Diciembre del 2015. Copachiza. Constructora Copachiza. Ahí está, racita. La paloma de la esperanza. Y ahí está la iglesita de noche. Para que miren qué bonita se mira. Antes de que apagan las luces, porque si las apagan, Llega un punto en que silas.
Ahí está el kiosco, mire. Ahí está el kiosco, mire, de aquí de Juárez, mire. Ahí está el jardín aquí de noche, mire. Bien madreado. Ojalá, y a ver si le ponen el zacate y le ponen pues los arbolitos, ¿ah? Que se mire bonito. Ahí le encargamos al presidente municipal que nos haga el favor de arreglar el jardín, o sea, que se mire bonito. Que se mire chulada, para que venga la gente aquí y se saque fotos y se las lleve para otros estados, ¿eh? Que vengan y presuman Juárez, así como presumen a Juárez. Todos los niños del mundo deben de ser, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Todos nosotros, Ciudad Juárez, por el derecho a vivir en paz. Órale, más que apenas se alcanza a ver ahí. Oh, creo que vamos a seguir. Y le vamos a darle para acá arriba. Acá era donde estaba la presidencia municipal, donde era la presidencia municipal, pero ya no es, ya es como museo, como dan como clases de arte, o es museo, no sé qué es. Ahorita van a ver. Esta es la primera iglesia, y antes de que tuviera la catedral, que estuviera la catedral de la Virgen de Guadalupe, esta es la primera iglesita que fundaron. Y mire, esta fue la primera iglesita de Juárez. Y ahora le vamos a dar acá para acá arriba, para que miren acá donde era la presidencia municipal. Pero ya no es, ya, ya es como museo de arte y dan clases y otras cosas, pues tiene otras actividades. Pero no, ya no es la presidencia está en otro lado. Pero todos para que miren, para que vean que tiene la misma forma, así como en México, ya ve, las presidencias municipales. Sí, porque esto no lo habían sacado, Entonces ahí está la oportunidad, mire. Y ahí está, ahí dice el Palacio Municipal, ahí está. Ahí está el Palacio Municipal, de noche. Y luego ahorita está bien sabe, iré todo tranquilo, en paz, ni quien le diga nada ni nada, iré. Y aquí estamos, como le digo, esta calle ya, esta es la Vicente Guerrero. Se llama Vicente Guerrero, esta calle. Pero ahí está la presidencia municipal, lo que fuera, pues. La presidencia municipal, mire, está parecida así como en Jerez, como en Tepetongo, como en Villanueva.
Susticacán. Era el mismo sistema de México, el mismo sistema colonial de cuando nos conquistaron los españoles. Ya ve, es el mismo sistema. Mire, y aquí esto. O sea, aquí vamos a un costado, mire, de la presidencia municipal. Lo que fuera, pues, ¿eh? Ya no es, pero esto era la presidencia municipal, mire. Mire nomás qué puertota. Mire las ventanas, mire. Mire, y aquí está por detrás, mire. Para que mire la. Y la presidencia, mire, por detrás. Sí, está bonita, mire, ¿eh? Y ahí está, mire, la Vicente Guerrero. O creo que vamos a darle por acá. Vamos a cruzarnos para acá. Aquí vamos a cruzarnos en la calle Guadalupe Victoria. Esto es calle Guadalupe Victoria. Y ahí de pasada van viendo la presidencia acá por detrás, mire. Mire los que viven aquí, que a toda madre. Aquí en el pleno centro. Mire, aquí también tiene un portón grandote, ¿eh? Mire. ¿Eh? Ahí está. Buenas noches. Ahí está lo que fuera la presidencia municipal. Vamos a seguirle. Vamos a hacer el videito que dure media horita nomás. Media horita para no aburrirlos tanto. Mire, una área aquí, un área para sentarse, mire. Hay bancas y hay unos jueguitos para los niños. Muy bien, esta viene siendo aquí la 16 de septiembre, mire. Ya nos venimos otra vez a la 16 de septiembre. Mire, y acá está el túnel, acá sale, mire. No le digo, ahí venía arriba de la 16 de septiembre. Y acá está el túnel, mire. Mire, Y ahí sale la 16 de septiembre, mire, y allá donde se ven aquellos carros, allá por allá, mire. Mire, y aquí andamos aquí medio solones, aquí todo, pero no, ya, bueno, pues aquí en el centro, como le digo, aquí hay porque hay policía, hay policía, está ahí, están cuidando, pero todo, ya grita uno la jodida, en dado caso que lo fueran a asaltar o algo, ¿no? Pero mire. Ahí para que mire dónde nos encontramos, mire. Ahí están las cámaras como en Jerez, Zacatecas, mire. Mire. Tienen circuito cerrado. También. Mire, aquí vamos a irnos. Vamos a darle por acá para irnos ahí por la. Donde está una plaza. Aquí está como una plaza de tiendas. Hay que darle por la plaza. Para que miren.
miren aquí, acá Juárez también hace una que otra polvadera, ¿eh? Y saludos a toda la gente que nos esté viendo, ¿eh? Gracias, Dios me los bendiga, gracias por mirar mis videos, a toda la gente de Ciudad Juárez, del Paso, de Nuevo México, gente de Chihuahua, gente de todos los ranchitos de Ciudad Juárez, todos los ejidos de Ciudad Juárez. Ahí les encargo que se suscriban a mi canal. Yo soy el Toto Segura. Videos, ¿eh? De Jerez, Zacatecas. Miren, aquí está como una plaza de tiendas también, miren. Nomás que pues ahorita es en la noche, pero se pone suave también. Aquí también hay, sí están los negocios abiertos. Miren, súper ofertas. Nada más que ahorita es en la noche. Pero no hay que tener. Iré, acá está la compañía de Easy, mire. Para agarrar la internet y la internet y la tele. Y el teléfono. Iré, y hasta tienen máquina como de ATM. Máquina para pagar por la máquina. Si no quiere agarrar ahí la cajera. Agarrar cola. Paga en el ATM, así ya paga y ya no se quita del problema. Buenas noches. Mire, aquí está como una placita, mire. Y buenas noches, mi racita, buenas noches a todos. Y aquí andamos, aquí, esto es lo que es el centro, aquí como de Juárez, ¿eh? Aquí estoy en el centro. Para que se acuerde toda la gente bonita, se acuerden de sus juaritos cuando andaban, ¿verdad? Y también la gente de ahorita, para que se acuerden. Mire, por allá está el Cinépolis. Ahí está. Vamos a darle por aquí. Calle Ugarte, mire. Aquí vamos en la calle Ugarte. Esto es Juárez por la noche. Calle Ugarte. Ahí vamos. Sin miedo, Rosita. Y de aquí también hay como. Y de ahí también está Cam. Camelat Bar, ¿eh? Y luego aquí Salón de Baile La Nacional. Ahí está por ahí, sí, Salón de Baile La Nacional. Uy, ahí está música en vivo, ¿eh? Tienen música así en vivo, así grupo. Ahí se oye que están tocando en vivo, ¿eh? Y acá están por acá los Taquería El Trópico. Taquería El Trópico, mire. Se van a echar sus ricos taquitos ya después del baile, mire. Aquí hay muchos negocitos, mire. Muchos negocitos nocturnos porque ya ve cuando salen de las barras, cantinas. Después aquí, Don Leo. Burritos y gorditas, Don Leo. Ahí está. Para que venga aquí a Gorditas y Burritos Don Leo, ¿eh? A comer sus burritos. Mire, acá por acá está el pollito. El pollito, mire, pollito número uno. Donde no solo vendemos pollo, ¿eh? El pollito número uno.
Yo por acá, taquería Rivas. Ahí están buenos los tacos también en taquería Rivas, ya he venido yo por ahí. Bueno, vamos a seguirle aquí. Buenas noches. Vamos a seguirle ahí derechito aquí. Ahí para que miren, ahorita vamos a llegar a la 16 de septiembre, cuando lleguenos y vamos a acabar el video. La Tuna Disco Country. Y la Tuna, aquí está otra disco. Para que se venga la Tuna Disco Country. La Tuna Disco Country presenta Los Frontera. Mire. Te hará todos los domingos con La Mafia y La Frontera, Ciudad Juárez. Ahí está, ¿no? Si hay muchos discos, bars, cantinas. Y luego hay unos que traen así música en vivo, pues, O sea, sí hay muchas cosas para divertirse también, Muchos centros nocturnos de baile, pues. Y ahí vamos. Y eso es aquí por la zona centro, aquí, Pero ya más para allá. Desde la Vicente Guerrero, así más para el sur. Allá también hay más barras, cantinas, allá. Vamos, dijimos que vamos en la... Y de club, se mira que ya lo cerraron, pero aquí de Club California. Y de aquí también hay negocios, Del Río, un hotel por acá, Farmacia Guadalajara, ahí está la Farmacia Guadalajara, Y le digo que de allá de la Vicente Guerrero, así como para el sur, también hay muchas barritas, así cantinas. Nomás que allí son ficheras. Para la gente que no entiende qué son ficheras, haga de cuenta que... Sí, o sea, haga de cuenta que hay varias morras. O sea, usted entra a una barra, una cantina, y hay como... No sé, hay unas 15, 20 morras, 30. Entonces ahí bien vestidas, hay de todos colores, de todos sabores, así como uno también que está gordito, que está flaco, que está alto, está chaparro, está moreno, está prieto, está güero. Pues hay de todo, así hay morras así flaquitas, delgaditas, muy bonitas. Hay unas gorditas, unas chaparritas, unas altas. Hay de todo. ¿Qué onda? ¿Un saludo o qué? Oye. ¿Va a mandar un saludo o qué? ¿Dónde está Juárez? ¿Avenida Juárez? Sí. Esta. Esta. Acá está el centro, acá para acá. Y acá, pues oye, ya. Ahí se acaba. Allá está. Para preguntar, no. ¿Puede dar cajero? Mire, pues como ven, ya llegamos aquí otra vez a la avenida. A la avenida. A 16 de septiembre. Ya esta es la avenida Juárez, O sea, aquí donde estoy ahorita, aquí, esta aquí. Es que me interrumpió el señor. Pero bueno, aquí, esta es la 16 de septiembre, Ya llegamos pues aquí otra vez, mire. Hasta donde estaba nuestro punto de partida, Donde seguimos con el segundo video. Pero ahí está, mire, para que mire usted. Esta es la avenida 16 de septiembre. Entonces, no, pues espero que les haya gustado el video, racita.
Ah, y volviendo al tema, lo que le estaba diciendo, que, o sea, hay morras de todas medidas, así, chaparritas, ¿verdad? Gorditas, altas, flaquitas, altas, güeritas, morenas, de todo. Entonces ya llega usted allí todo y agarra la morra que quiere. Y ya pues usted le picha ahí la cerveza, ¿verdad? Entonces cuando le picha una cerveza, ya le dan una ficha. Yo no sé cuánto vale la ficha, ¿verdad? Pues ya ve que según, pues si la cerveza vale 100 o 120, 150 pesos, yo no sé cuánto valga la cerveza, ¿verdad? Entonces haga de cuenta que, póngale, yo no sé, 120 pesos, yo no sé cuánto valga la cerveza. Entonces de cuenta que yo con la mitad, esa ficha vale, le vale como 60 pesos, un ejemplo. A la morra se gana 60 pesos cuando le dan una ficha, ella se gana 60 pesos y aparte que se toma la cerveza, ¿verdad? Y, pero tiene que acompañar, y los otros 60 pesos son para la cantina, la barra, y los 60 pesos son para ella, porque la cerveza vale como 120. Entonces son 60 para la fichera, la morra, y 60 para la cantina. Por eso es que le dicen que la fichera. Las ficheras a las morras, ¿sabes? Esas porque son las ficheras, porque les dan ficha. Entonces ya al último ya juntan sus 10, 15, 20 fichas, 40, y ya cobran y ya les dan su lana, ¿verdad? Por cada ficha, 60 pesos, ¿sabes? Ya si juntas 20, 40 fichas, pues ya le dan su lana, ya se gana su lana. Pero tiene que estar ahí acompañando al vato y pisteando con el vato, y ahí sentándosele al vato, ahí agasajándose al vato, para que el vato saque otra cerveza, y saque otra, y saque otra, y saque otra. Y allá la esposa y los niños, no hay leche, no hay comida, no hay nada. Ay, güey, es la neta, pues así está el pedo. Y en veces ahí está que los niños ahí se acaban toda la lana con las ficheras, ¿eh? Y allá en la casa no hay leche, no hay verdura, no hay jitomate, no hay cebolla, no hay lechuga, no hay jamoncito, no hay bolillitos, no hay pan Bimbo para hacerse un jamoncito, un sándwich. Acá se lo gastan todos, acá los señores, acá con las ficheras, ¿eh? Nomás que ahí sí, no voy, porque ahí está medio, pues no puedo grabar. Si grabo ahí me la van a hacer de pedo luego, ¿eh? Entonces por eso le digo que allá está más peligroso. Ahí, pues con la cámara sí puedo andar solo, pero no con la cámara, porque si ando con la cámara, luego me la van a hacer a lo mejor así de pedo, pues, ¿ah? Pero bueno, Rosita, pues no nos despedimos. Que pasen ustedes muy buenas noches. Dios me los bendiga. Gracias por suscribirse a mi canal. Y yo soy el Toto Segura Videos. Ahí para la gente que no sabe, el Toto Segura Videos, de aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Allá estamos, allá por la Santo Toribio González, allá por la cementera. Entonces, saludotes, Dios los bendiga. ¿Qué les puedo decir, Rosita? Pues gracias. Ya estoy agarrando también muchos suscriptores de aquí de lo que es de Juárez, de Ciudad Juárez, de El Paso, Texas, de Nuevo México, de Chihuahua. Entonces, pues ahí les encargo que se suscriban a mi canal, para que sigan viendo más videos así como este, así de bonitos, acá de Juaritos en la noche, o Juaritos de día. Y de allá está la luna, allá por allá, nomás que no, necesito traer una buena cámara para poder agarrar la luna bien. Y no, con este si no. Ahí está, pues, racita. Entonces, pues no nos despedimos. Y simplemente gracias. Ahí ya les encargo que le hagan like al video, lo comparten, suscriban a mi canal, le apretan la campanita para que les llegue la notificación de un nuevo video. Y para que les llegue la notificación de un nuevo video, ya se grabó en vivo. Y tiren paro, recomiéndome con la raza. Ahí díganle, el Toto Segura es el number one, el de los videos más perrones, miren nomás. Juaritos por la noche, qué tranquilidad. Que en paz camina uno a gusto, tranquilo. Entonces, hasta la próxima, mi Rosita.